la solicitud que se dice que el Ayuntamiento de Coatzacoalcos realizaría al Congreso para obtener un crédito que permita solventar algunas necesidades en el mes de diciembre, lo que yo quiero significar es que hasta donde yo tengo noticia, no se ha presentado una solicitud formal en el Congreso, hasta donde yo tengo noticia, o por lo menos no se ha examinado en el Congreso que yo tenga noticia. Hay que señalar, para eliminar elementos distorsionantes en una discusión de esta naturaleza, la ley de disciplina fiscal, de disciplina financiera, establece que las entidades pueden generar un endeudamiento de hasta el 6% de los presupuestos que tengan directamente asignados, sin necesidad de pedir autorización, en este caso al Congreso de Veracruz, siempre y cuando lo puedan pagar dentro del ejercicio fiscal correspondiente, dentro del año fiscal correspondiente, el año presupuestal correspondiente. De ser así, este 6% no requiere autorización del Congreso y el Cabildo de Coatzacoalcos bien puede realizar las gestiones de endeudamiento directamente con las entidades financieras que considere que le brindan mejores oportunidades. De exceder ese 6%, desde luego que se requiere una autorización del Congreso de Veracruz, y de ser el caso, desde luego que vamos a examinar con mucho detenimiento, con mucha prudencia y con mucho interés y de manera muy objetiva de qué se trata ese crédito y para qué en su caso sería utilizable y si se justifica o no. Así que yo no quisiera adelantar de si va a haber una solicitud de endeudamiento hasta que no la tengamos en el Congreso, turnada a la Comisión, en este caso de Hacienda Municipal, para poder hacer el examen correspondiente. Y por cuanto es el informe de nuestro presidente municipal, el ingeniero Víctor Carranza Rosaldo, vamos a asistir a su informe, vamos a escuchar con mucha atención qué es lo que tiene que comentarnos a la ciudadanía. Yo espero de este informe que haya un balance objetivo de cómo han estado las finanzas municipales, de cómo encontró la administración municipal, de qué se ha hecho para mejorarla y de qué podemos esperar como un resultado concreto para los próximos meses. Quiero subrayar aquí que, por fortuna, a partir del mes de diciembre del año que está por terminar, tenemos ya un gobernador del estado amigo, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Tenemos un presidente de la República amigo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos una senadora, hoy secretaria de Energía, Rocío Nale García, amiga. Tenemos una diputada federal, Tania Cruz Santos, amiga. Tenemos un diputado local, una persona de su servidor, que también desde luego haré lo necesario para que las cosas salgan bien en Veracruz. Y en general contamos con buenas condiciones para que tengamos metas que los ciudadanos puedan percibir como metas serias y como metas que se cumplan.